Amada familia, continuando con el tema, ¿cómo saber que estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo equipar nuestras vidas para poder ser olor manifiesto de lo que Jesús es? Ese aroma que habla de la perfecta unión de tu espíritu con el espíritu de Dios para manifestar en este mundo lo que mi esposo ha estado hablando desde la semana pasada, los frutos del espíritu, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio, ese corazón que se rinde voluntariamente al Señor, que no busca lo suyo. Como Jesús mismo dijo, amados, en una cosa se resume la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos viendo esto en nuestro ser? ¿Nos podemos ver al espejo como en un espejo viendo la gloria del Señor? ¿O vemos algo que no emana de la naturaleza de Jesús y que entendemos que el fruto no está activo y por lo tanto los dones, aunque queremos fluir en ellos, muchas veces vemos que nuestra carnalidad interviene y rompe con toda la esencia de todo lo que Jesús quiere manifestar? Enfatizó mi esposo la semana pasada, Romanos 14, precisamente el verso 17, que el reino de los cielos consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo que emana una atmósfera, un lugar, un ámbito donde Él tiene toda la libertad de tomar control de nuestro ser y manifestar lo que Jesús es. Lo que el Padre ve es qué tanto de Jesús hay en mí, qué tanto de Jesús habla de mi ser interior hacia los demás y manifiesta ese olor de su conocimiento, porque es ahí donde comprendemos que ya no actuamos por nosotros mismos, sino que permitimos que la obra del Espíritu Santo haga esa transformación, haga ese nuevo ser en Él. Como hemos estado hablando, quisiera recordarles y enfatizar cómo Primera de Juan nos ha establecido en Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que anhela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es que toda la manifestación de quien es Él, el Cristo glorificado, ya no solo el Cristo que anduvo en esta tierra, sino ese Cristo que ya venció, que arrebató las llaves del infierno y de la muerte y que ahora quiere manifestar todo lo que Él es en nosotros, pueda seguir haciendo las obras que Él dijo, y aún mayores ustedes harán, porque yo estaré con mi Padre. Él está en la gloria diciendo: ánimo, Roberto, ánimo, Gracielita, ánimo, Magda, tú eres una persona llena de mí poder para ser uno en mí y manifestar esa unidad conmigo. Y cuando todo lo que Él es habla
de ese ser eterno, te das cuenta que toda la dimensión de quién es establece lo que el verso 4 de primera de Juan 4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y ustedes han vencido, porque mayor ahora es el que está en ustedes que todo lo que está en el mundo, que todo lo que gobierna este mundo, que toda esa influencia, que toda esa condición que quiere atrapar nuestro corazón y que constantemente quiere seducirnos a caer, a ser desviados. Por ello, hoy queremos reforzar esta enseñanza para que nuestro ser pueda crecer en este conocimiento de una fe sobrenatural. Decirle al Espíritu Santo: es que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito que el que me gobierna, que el que es, me habite en mí, tome todo lo que es de mí y me impulse a ser en Él todo lo que Él ha de manifestar, todo lo que Él dejó establecido en esta hermosa palabra. Es para nosotros un diario actuar, un diario vivir, un diario ser, anhelar, buscar y esperar. Yo he estado meditando tanto en este tiempo en 2 de Corintios, en el capítulo 2, y quiero reforzar en tu corazón esta escritura que quiero que hagas palabra que viene a ti, como decía mi esposo. ¿De qué sirve leer esta palabra y llenar nuestra mente? Sino que sea una palabra que viene e impregna todo lo que somos y hace que emane de nosotros lo que Jesús es. Mas a Dios gracias, el cual en esta hora te lleva, me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de Él, por todo lo que Jesús es, Él quiere manifestar en nosotros el olor de su conocimiento. El aroma, cuando tú hablas, cuando tú estás tratando a tu familia, cuando tú te desenvuelves en tu trabajo, cuando convives con otras personas, cuando estás viendo la necesidad y cómo reaccionas, y cuando tu corazón expresa toda la dimensión de la bondad de Dios, es ese aroma, es ese olor de Jesús, porque Él mismo dejó para nosotros una palabra que está fortaleciendo nuestras vidas incesantemente, de acuerdo aquí a 2 de Corintios, capítulo 1, y Él que nos confirma, el que nos afirma, confirma, es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dimensiónalo, recíbelo, vívelo. Él me unge, Él me llena, Él me capacita. Puedo cambiar mi manera de hablar, puedo cambiar mi manera de actuar, puedo cambiar mis actitudes, puedo cambiar todo lo que el fruto del Espíritu se quiere traducir en paz, en benignidad, en fe, en mansedumbre, el cual también nos ha sellado. ¿Puedes recibir ese sello? Te ha sellado, te ha marcado, nos ha dado una distinción eterna de ser hijos, y nos ha dado las arras de su Espíritu. No podemos salirnos de esa revelación de vida y de una realidad de que ahora estoy sellado, marcado por el Espíritu Santo. Y en nuestros corazones dice: ya gobierna otro espíritu, ya gobierna
una nueva naturaleza y es en esa identidad de ser hijo de Dios, de conocer quién me ha apartado para Él, que ahora todo lo que soy lo domina una nueva persona que está habitando dentro de mí. Y es la maravillosa persona del Espíritu Santo, que si tú le das toda esa autoridad de gobernar, de guiarte, de dirigirte por los impulsos del Espíritu, cosas mayores veremos. Entonces los dones que hemos estado hablando serán manifestados en gloria, en poder. Queremos que tú puedas ser lleno de esta plenitud, que puedas gozar de la eterna vida que Jesús es. Y mi esposo quiere ahondar en vivencias que pueden ayudarte a reconocer en dónde está el Espíritu y en dónde mi carne me gobierna. Es la manera, o cuando viene el cambio, cuando tú sientes que ya hubo un cambio en tu relación con Dios, es cuando comienzas a tener ya diálogos. Nosotros somos cristianos desde muchísimos años atrás. Primeramente allá en Amistad de Mexicali, comenzamos con el pastor Aurelio Arrache y ahí recibí a Cristo. 47 años atrás. Posteriormente me vine a Puebla, pero yo anduve con otro pastor en esa pata y anduvimos en iglesias metodistas, bautistas, y me metí a la palabra, y luego ya llevamos un instituto bíblico, y me metí a la palabra, y leía la palabra, y me quería yo aprender, yo me acuerdo muy bien, aprenderme los salmos, el Salmo 91, que está precioso. Me lo voy a aprender de memoria. Y era uno de mis métodos, era una de mis marcas, de mis objetivos. Pero eran objetivos, ¿cómo le diré? Unilaterales. O sea, eran objetivos míos. Como diciendo, si me aprendo el Salmo 91, voy a tener una mayor relación con Dios. Si me aprendo más salmos, va a ser mucho mejor. Mi relación con Dios va a ser mayor porque me sé más salmos. ¿No? La lógica. El problema aquí es que desde chiquito mi memoria es de teflón, o sea, por aquí me acuerdo el nombre de mi papá y al rato me lo tengo que repetir para saber cómo se llama mi papá de nuevo. Entonces, por ahí no fue porque no aprendí el Salmo 91. Entonces, eso para mí implicaba como que no tenía una relación muy profunda con Dios y era una mentira. No es una cuestión de aprenderte la palabra, es que yo he leído la palabra mucho, sí, está muy bien, qué bueno, me da mucho gusto, pero no se trata de eso, se trata de que la palabra te lea a ti, es un diálogo. Y ahora cuando ya, no solamente ya comienzo yo a hablar o a pedirle a Dios en forma unilateral, decirle todas mis necesidades, cómo me siento, sino ya es un diálogo constante. Estoy leyendo la palabra de Dios y en ese momento hay un diálogo, no estoy leyéndola en una forma unilateral, esto es bilateral, está haciéndome, la palabra me está redarguyendo y me está diciendo y me está hablando y me está conquistando y me está dirigiendo y me está diciendo y me está corrigiendo y me está llevando. Es un diálogo constante. Y dice, ok, Señor. Y como les decía la vez en el domingo pasado, ese diálogo ya no es un monólogo, ya es un diálogo padrísimo, porque los dones del Espíritu comienzan a hablarme juntamente con la palabra, se mezcla con palabra de ciencia. Mira, en este asunto la palabra de Dios te dice esto, tienes razón. Mira, en este otro asunto la palabra de conocimiento te dice que esto debes de hacer y aquello. Sí, tienes razón, Señor. Y luego viene palabra de sabiduría. Son dones que ya están ahí y tienen que hablar. Y siempre la cosa es cuando tú estás diciendo es que no, Señor, yo lo quiero matar. No, no, no. O sea, yo me quiero vengar. No, no, espérate, ya te está saliendo de mi palabra. Ese diálogo ya no es conmigo, fíjate. Te estás cambiando de persona con el diálogo con la persona equivocada. Ese es el otro, el enemigo, el que te está tratando de convencer de que te tienes que vengar. Entonces, yo puedo distinguir cuando estoy en la palabra, cuando estoy con Dios dialogando, o cuando es el enemigo con el que quiere, o soy yo mismo con el que estoy dialogando.
Y cuando oras, sientes su presencia. Yo siento su presencia. Es cuando yo puedo discernir. No es que la sienta así, o sea, no. No, o sea, me quedo paralizado de repente. No puedo ni moverme. Porque el Espíritu Santo me abraza. Me abraza como un chaleco, así, bien bonito, bien rico. Y yo nomás apenas puedo respirar y decir, ¡ay, Señor, qué rico! Y ese amor es algo de lo cual yo siempre ando buscando. Ya para mí el orar no es un hábito, no es una costumbre, no es decir, ok, este es mi tiempo con Dios, entonces lo voy a apartar. ¡Oye, te hablan de no sé qué! No, diles que no, porque estoy en mi tiempo con Dios. Respeten, por favor, respeten. No es así, me vuelvo religioso. Es porque realmente estoy metido con él. Normalmente yo son las 3 de la mañana, yo sé que a esa hora no me van a llamar nadie, para empezar ya apagué todo, y estoy ahí metido a las 3 de la mañana. Dicen que a las 3 de la mañana es cuando el diablo ataca, bueno, pues a mí no, a mí es cuando Dios me ataca. Entonces, comienzo yo a dialogar y comienzo a ver y comienzo a acordarme de todas las palabras, porque he leído mucho la Biblia. Bueno, lo suficiente como para acordarme de muchos versículos para entender el principio básico de la Biblia. Y por lo mismo yo sé cuando Dios me está hablando y cuando ya Dios me está ungiendo. Inclusive el Espíritu Santo me advierte por profecía de que van a venir cosas el día de mañana. Cuando estoy sintiendo un cierto tipo de poderes, ¿qué me estás haciendo? Te estoy empoderando, hijo, para que mañana vas a tener un problema. Ok, empodérame. Y siento cómo me llena el Señor de ese poder, de esa unción. Y me comienza a llenar y me a llenar y a llenar. Y al día siguiente, ¡pum!, sale el problema grueso, ya sea de una enfermedad de algún ser muy querido, y que tiene que salir el poder. Si no hay poder, si no hay unción, es como una pistolita de agua, ¿verdad? Le echas agua a la enfermedad o a los espíritus inmundos, le dices, en el nombre de Jesús, y les echas agüita. No. Dios te está empoderando con bombas atómicas, con AK-14, o te está empoderando con granadas de alta definición. Dios te está dando todo su poderío para que tú puedas vencer lo que viene mañana, pero tienes que pasar tiempo con Dios. Y Jesús así lo hacía. Él se quedó, varias veces lo vimos ahí en Marcos, cómo se quedó él con las personas orando, los discípulos ya estaban cansados, y ándale, váyanse ustedes, no estén dando lata, y los mandó por delante, y se fueron en la barca, y luego Jesús los alcanzó caminando sobre el mar. ¡Guau! Que esas cosas, ¿cómo pueden suceder? Porque Jesús estaba siendo ungido todo el tiempo. Él dice que se levantaba de madrugada o se quedaba a orar, se apartaba de los demás y se ponía a orar porque estaba siendo ungido, preparado para lo que viene. Por eso en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, dice que el reino de Dios no es una cuestión de palabras, donde muchos cristianos, por eso es que hemos perdido fuerza en Europa y en otros lugares, porque en Europa se quedó solamente la palabra y no el poder. Y con el tiempo, las nuevas generaciones se cansaron de oír palabras como los políticos, y ellos querían ver el poder de Dios. Pero el poder de Dios ya se había ido, porque había sido rechazado el poder que viene a través del Espíritu Santo. Había sido rechazado el Espíritu Santo de las iglesias muy modernas, ya muy de mucha inteligencia, que no requerían cuestiones como el Espíritu Santo, y por lo tanto fueron desapareciendo, donde ahora en Europa, pues muchas de las grandes iglesias se han convertido en antros, porque la gente se fue. Eso no nos puede pasar a mí. Yo debo estar siempre ungido en el Espíritu Santo, entendiendo que el reino de Dios no consiste nada más en que yo le suelte un montón de palabras, sino que podamos ver la manifestación y el poder de Dios, como lo estamos viendo los jueves, los sábados y los domingos. Testimonios tras testimonio tras testimonio de cómo se van recuperando. Ahora, lo curioso es esto. A veces vemos que se sanan de cáncer y se van, y pierden el hábito, o pierden la costumbre, o pierden el buscar a Dios como lo estamos buscando, y se meten otra vez a la rutina de la iglesia. El problema ahí es que le bajan a la autoridad que deben de tener, y al rato regresan diciendo, otra vez me regresó el cáncer, otra vez me regresó este problema. Ay, hijita, ya te habíamos mandado bien, pero no importa, vamos a entrar otra vez, órale, vamos a subir los niveles de unción, vamos a subir los niveles de búsqueda de Dios, vamos a subir el acercamiento a Dios, porque si tú te acercas a Dios, donde está
donde del río de agua viva fluye debajo del trono de Dios, ese agua te va a tocar como toca al árbol de la vida, donde se va toda enfermedad. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 nos dice así: al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio. Nos encargó el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿El de palabras? No, el evangelio de poder. Por eso son buenas nuevas, porque llevamos buenas nuevas y si son a personas que están en mal momento. Pero no podemos cambiar ese mal momento si nosotros solamente llevamos buenas nuevas con palabras. No, no son, no, no vamos a llevarles promesas. Mira, te va a sanar. Mira, vas a recuperarte. Mira, no, no, no. En el nombre de Jesús, ahora te ordeno esa enfermedad que te suelte. Y esas son buenas nuevas, cuando esa persona se sanó. Y así es como hablamos, así dice la palabra. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Dios está examinando nuestros corazones. Está esperando que crezcas en tu corazón. En todo, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, como decía mi mujer, en misericordia y en dominio propio. Y también en los dones de poder. Para que podamos dominar las enfermedades, dominar nuestras circunstancias y no ser dominados a través de ellas. Así es que dejemos, permítenos orar en el nombre de Jesús. Padre, te pido que empoderes a estos hombres y mujeres que nos están viendo, que les hagas entender, o más bien que les produzcas un hambre tal que busquen de ti, busquen de tu palabra, busquen de más, de saber más de ti, de más conocimiento, para que entonces la unción de Dios caiga sobre sus vidas y puedan llevar un evangelio de poder, no un evangelio de palabras, sino de poder, a todo lugar a las que ellos vayan. Lleven las buenas nuevas, como le dijiste a sus discípulos, vayan y lleven las buenas nuevas. Oren por los enfermos, liberen a los que están esclavizados, a los que están tomados por demonios, y libérenlos en mi nombre. Y díganles entonces que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es tu mandato, es mi mandato. Hagámoslos hijos e hijas del Espíritu de Dios. Amén.